Muchas gracias por acompañarnos en su resumen policial. Les vamos a dar a conocer los temas de seguridad, pero sobre todo inseguridad, esa que vivimos a diario. Esto es Posta Alerta. La inseguridad no solo se vive en nuestras casas, en nuestras calles, también se vive en las carreteras, y no es por gente armada, es también por personas que no saben conducir, y mucho menos un tráiler. Vea lo que ocurre en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, y es que se vivió un choque, incendio y muerte. Un trailero perdió la vida y otra persona quedó gravemente lesionada luego de un choque entre dos unidades de carga. Esto ocurre en el kilómetro 150 aproximadamente de la autopista a Laredo. Son los límites de esta autopista con la vía libre. Fue durante esta madrugada que aparentemente una dormitada llevó al conductor de un camión de carga a estrellarse contra otra unidad pesada. Lamentablemente, después del choque vino el incendio, y tras el incendio, lamentablemente, la muerte de una persona queda calcinada dentro de esta unidad y también provocó graves problemas de tráfico. Esto ocurrió en el municipio de Anáhuac. Lamentablemente, hay una persona muerta. Los temas de inseguridad también pegan de lleno a los comerciantes. Vea lo que ocurre en el municipio de Mina. Es la historia de la señora Conchita, esta mujer que era propietaria de una tienda de abarrotes, una tienda depósito donde vendían algunos artículos, pero lamentablemente le exigían que pagara su cuota de piso. Lamentablemente ella no sabía de dónde sacar el dinero. Llegaron los delincuentes y acabaron con su vida. Así es como se está viviendo en la actualidad nuestro México. Pero lo increíble es que a tan solo menos de 300 metros estaba la comandancia de policía, que ni por enterado se dieron. Vamos a escuchar el testimonio de algunos vecinos que narran el tema de la muerte de la señora María Concepción, la señora Conchita, que lamentablemente es ejecutada de un balazo en la cabeza. Yo no puedo imaginar por qué le hayan cegado la vida, si ella no se metía con nadie. Entonces yo me fui para allá y me dice una de sus hijas, ¿qué fue lo que vio, doña Belia? Dígame qué vio, quién llegó con mi madre. Le digo a Maite, lo único que sí te digo, Maite, que si yo he estado ahí con tu mamá, yo no estuviera aquí platicando, yo estuviera también ahí con tu mamá, porque el que entró, también a mí me hubiera mandado al otro mundo. También a mí no me hubiera dejado viva, porque esas personas que vienen a hacer mal no dejan testigos. La señora Conchita, yo siempre le hablé con cariño, siempre nos cuidamos una a la otra. Incluso anoche iba a ir, nomás que mi compañero me dijo no. Esperemos que las autoridades investiguen este nuevo caso de feminicidio, pero que también investiguen el actuar de los policías, que no sirven para nada en el municipio de Mina. Volvemos a las aulas de clases de Nuevo León, y de nueva cuenta hay problemas. Afortunadamente fueron atendidos como se debe atender por parte del personal docente, de los maestros directivos. Y es que vea lo que ocurre en un plantel educativo de este municipio de Monterrey. Una niña de entre 10 y 11 años se acercó, tuvo la confianza con su maestra y denunció un supuesto abuso sexual, pero este ocurrió en su casa por su mismo familiar. Hasta el momento sigue la investigación. Esto ocurre en la colonia Ancira, específicamente en la primaria Teniente Juan de la Barrera, ubicada en la calle Lago de Chapala y la calle Sinaloa. Fuerte despliegue de autoridades que le presentamos aquí en la pantalla de Posta. Había agentes de Fuerza Civil, de la Fiscalía, detectives que estaban investigando este caso. Afortunadamente la menor ya está en un mejor lugar, custodiada por las autoridades, y ahora en busca de este presunto agresor sexual. Las autoridades de la Secretaría de Educación en este caso actuaron bien, llamaron a las autoridades y no ocultaron el caso como lo han hecho anteriormente. Quiero invitarlo a usted a que esté en línea directa con nosotros, y para eso le voy a mostrar nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar como posta.com.mx. Este es nuestro portal, pero nos puede hallar también en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram, y ahora también nos puede encontrar en YouTube. Ahora sí, le agradezco nos haya acompañado en este su resumen policial. Esto fue Posta Alerta.